¿Qué tal le funcionaba la nica? Pues gracias a Dios, todo bien. Bien, le sirvió mucho en la noche, ¿verdad? Porque supongo yo pues de que esa era la idea, de que, de que ya no saliera usted allá afuera. Ajá. Máximo, por ejemplo, ahorita. Exacto, ahorita pueden darse cuenta, pues está lloviendo, empezó a llover. Entonces esa es la idea de que doña Micaela no salga allá afuera con Cholita bajo el agua, pues que se le haga más fácil acá. Ahí está la... La sillita, sí. Pero sí le funcionó bien, sí. Chonita queda, sí, bien. Queda bien. Ah, qué bueno. Excelente, quedan de... sí, ah, qué alegre, bien. ¿No? Qué, qué bueno, ajá, qué bueno que sí, eso realmente es. le esté dando entonces, uso. Cuando ya ella ya terminó, ¿verdad? Ya lo dejo yo bien costadita. Después yo salgo afuera a tirar. Ajá. Como aquí hay tubo de los drenajes. Ajá, exacto. Allá lo voy a tirar y lo lavo la vasilita, que lo traigo más. Ah, no, no. Vuelve sí, a ser más, yo salgo como así como ya respuesta, ¿verdad? Cambio solita, ¿verdad? Sí, pues ya, sí, exacto, era lo que le decía, más práctico. Ajá, más práctico. Viene, se sienta Chonita, bueno, termina, acomoda la Nick solo, incluso hasta tiene su, ¿sí?, su agarrador, pues ajá, va. Se solo levanta la Nick, ponga a limpiarla y ahí está. Ya, y la vuelve a colocar, la lava, ajá, bien, bien, la desinfecta y la vuelve a colocar. Y así todo. Exacto. Así, ¿vale? Pero qué bueno, en buena, la verdad es que sí, no, no fue mala compra, fue sí, muy buena opción, sí, la verdad. Ahí está la sillita. Muy buena opción y pues ya ustedes escucharon, le ha servido. La verdad es que le ha servido ahorita bastante a Chonita y la ha estado usando, pues. Sí. Incluso la silla también, ahí está la silla, ya le dio su estreno. Chonita también, que ya se cayó con la silla y le botó esa parte, pero ahí está la cita. Lo importante es que la está usando, está en buenas condiciones todavía y ahí está el bañito. Ajá. Ah, qué bueno que mira, pues buena opción. Sí, que bueno. Quedamos bien ahí con la silla esa, con el baño portable. Quedó perfecto. Y sí, tiene razón, y mi padre, porque ahora ya solo usted sale, ya no es necesidad que salga. Ya, exacto, ya no es aquello de que tenga que estar llevando a Chonita allá afuera, pues va. Yo no voy nada. A dejar eso, ya le deja acostadita a ella, porque se puede caer arriba también. Sí, pues. Sí, por eso bueno, ayer, mire, le digo yo, y de mamá, como usted se dijo, ya tenía, había un colchoncito arriba. Ajá, sí, sí. Entonces, como el colchoncito ya lo tiene bien podido, ya como andaba haciendo, se mojaba mucho, ¿verdad? Ajá. Ayer lo cambié, le puse el otro abajo, le digo. Cuando va a brindar ahí, me dice, mamá, porque así va a tirar un poquito más, dilata así. ¿Dónde duerme Chonita? ¿Aquí? No, ella en la chiquita. Ella, allá duerme ajá, Chonita. Sí. Ah, bueno. Ajá, entonces le saqué el de arriba, ajá, le puse. O sea que... le cambié, ajá, que le cambié. Chonita ahorita solo ese colchón tiene. Sí. ¿Y aquí duerme usted, doña Micaela? Yo y la misma, la misma. Ay, si me veas tránsito, se me olvida el nombre. Sí, pues, ajá, sí, pues ahí quedan las dos, va. Sí, esa colchón no es de esa cama. Y es que eso estoy viendo, es que este colchón no es de esta cama, este colchón hasta arriba está. Sí, pues, ya solo la base, ajá. Y por eso no queda bien el colchón. No pasa. Sí, pues, no, es cierto, ajá, son las únicas, o sea que al final son las únicas camas que hay. Este catre que doña Micaela usa, bueno, la Chonita usa con un colchoncito. Y acá que duermen las dos. Pero sí que, bueno, lo bueno es de que usted y Tránsita son delgaditas. Sí, ¿verdad? Sí. Esa es la ventaja, ajá. De que son delgaditas y pues quedan bien ahí, pues, ¿verdad? Pero aún así, pues considero yo que también es un poquito incómodo porque dormir ahí las dos juntas, ¿verdad? Por el y ahí espacio. Sí que solo esas dos camas son las únicas que... Y ayer me lo compuse, le dije aquí no va a quedar mamá, y eso ya no está buena, le dije, pero como el otro sí como allá da miedo arriba, y entonces voy a sacar eso, le dije lo voy a poner, le dije hacia ella, ¿verdad? Ahí me dice cuando lo voy a sentar ahí, ve, le dije yo. Ajá. Sí. Le avisa. Sí, es ayer. Que ayer lo puso bien. Sí, ayer. Le va a avisar. Ayer, sí, pues... Me avisa, pero cuando ya no aguanta. Sí, pues ya no. Sí, pues ya se hace ahí, ¿verdad? Sí, por eso yo le digo, no llore, mi hija, mire, yo, de verdad que Dios me ayuda y tengo paciencia, ¿verdad? Dios, le pido mucha paciencia a Dios. Sí, sí. Y mire, yo la baño, la cambio, la lavo su ropa, por lo menos, mire, le estoy lavando su ropita, le digo yo así, no llore, yo quisiera, ¿verdad? Que no esperara aquí, porque ella llore. Sí, se desespera, ¿va? Sí, sí. Doña Micaela me decía que no tiene pañales, ¿verdad? No, ya no. Se le terminaron. ¿Cuánto le trajimos la vez pasada? Seis paquetes, ¿verdad? Sí. Seis paquetes. Eso no sé cuánto fue, no me recuerdo.
Tiene como un mes, va, doña Micaela. Sí, ya tiene ratito. ¿Y hace cuánto se le terminaron los pañales o se le acaban de terminar? Hace tres días. El día de noviembre. Pero, bueno, únicamente para dormir, creo que había dicho que los usaba, sí, pero ajá. Ya se le terminaron. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces, prácticamente ahorita Chonita ya no tiene nada, no, ni un pañal. No. Sí, oh, yeah. Bueno, vamos a ver eso, el tema de los pañalitos, a ver si le. Si logramos conseguir para traerle más pañalitos, ajá. Uh-huh. Y con el tema de los víveres, doña Micael, ¿qué tiene ahorita o qué ya no tiene? Uh-huh. Para traerle. Jabón, cloro y velitos. ¿Jabón, cloro ya no tiene? Ya no. La leche. Huevo, leche, cereal. Cereal ya no hay tampoco. Ya no hay tampoco, ¿verdad? Cereal de los cajitos los puedes poner. Nestum. Ah, de veras, ¿verdad? También el Nestum. Es cierto, ¿eh? ¿Solo cuántas tres cajitas tiene? Ajá, ahora este, el grandote. Ah, sí, pues ya no tiene mucho, ya, sí. Y eso es de poquito de chocolate tiene. Ajá. ¿Y diminuyó el cereal? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, ya no hay nada, dice. Ya no hay nada, ya no hay nada. Sí, ya no hay nada, pues, se terminó, no, se trae más cereal. Esta chonita. Más cereal, más leche. Ah, tiene ella, tres cajas de... Solo solo este, o la leche del grandote, ¿no? Sí, pues, tiene todavía acá, ajá, tiene tres cajas de Nestum. Ah, y la Ensure todavía tiene, ¿no? Ya no tiene, sí, es cierto, no tengo de Dios, un scoop tiene ahí nada más, a lo mucho. Ya son cuatro jóvenes. Ajá. No hay Ensure, no hay... Y de la leche, la María tampoco, la bolsa tampoco tiene, se le terminó, o sea, bueno, sí, prácticamente ya no tiene casi nada. Y con el tema de las harinas para atol. Eso sí tenemos. Las harinas, por eso es caparina. Pero aquí estoy viendo yo, esta incaparina adicional a esta, sí, tiene sí. Otra más. Ajá, hay otra ahí. ¿Otro parece, paquete? Ah, él destapé hoy. Ah, va, pero sí tiene otra bolsa, ajá, sí, nueva, ajá, por decirlo así, sellada. Ajá. Ah, va, ¿y Mosh? Y el... Tenemos también una bolsa. ¿Otro sellado también? Atol, ahí. Ah, bueno, ¿y corazón de trigo también? Ajá, ahí, también tenemos. ¿Tiene pues, ahí? Ajá, porque como ella pues le dio más la leche. Ajá. Va. Hoy abrí esa. Ah, bueno, entonces ajá. Para... Así pues, ya sabemos, papá, para no traerle de nuevo otra vez en caparina y todo, ¿va? Ajá, santo Dios, se ajá. Terminó la tazona, mira, y ahorita vamos más. ¿Y maíz, doña Micaela? Sí, maíz, más chonita. Maíz ya no tiene tampoco. Tampoco tiene maíz, sí, ya no, no se le terminó. Sí, el... ajá, se lo terminó. Maíz, huevo, leche. Lo torteamos ahorita. Néstor, ah, ¿eso lo tortearon hoy? Sí, la tortilla. Ah, bueno, tortearon hoy, mira. También me cachó allá torteamos. Ah, no, cómprate tortilla. Hay veces. Cuando... Bueno, pero es raro cuando compra, ¿no? Porque sí, normalmente con el maíz tortea. Sí, torteamos la tortilla y damos un poquito a los pollos. Sí, pues a los pollitos, ¿no? De maíz. Sí, maíz. Y tortillita maíz, también. Maíz. Sí, pues, pero yo, no, está bien porque, por ejemplo, que tortilla que sobre, va a una. Y al final, ya vende pues, los pollos y pues le queda la ganancia. Pues, sí, algo. Es para el mismo uso de ellas, pues, por ejemplo. Sí, entonces, si sobra tortillitas, pues. Ajá, y hay veces cuando así la ponen, ¿verdad? Y hay veces cuando ya no tenemos huevos de granja, así fue de granja. Ajá. Y al de criol. De ahorita le dije yo, te voy a hacer tu huevito con sopita y pideñito, le dije yo. Tenemos tres de criol, pues, de criol. Okay. Tres huevitos. Ajá. Y wow. Lo voy a hacer ahorita a usted, le dije. ¿Qué si dijeron cuando yo le dije a la nena? Mamá, me dijo, le voy a dejar un poco de comida. Mm. Sí, que me voy a dejar, le dije otra vez. Dice que mi tío como nació una nenita. Uh-huh. Ay, hoy sí. Salió 8 días. Dice que se vinieran a ver. Ah, bueno, o sea que ajá. Celebrando 8 días de la nena. Sí. Ay, ay. Ah, pues sí, me hicieron almuerzo. No, está bien. Ajá. Bueno, hay gente que sí, bueno, sí. Cada costumbre de cada quien, no, pero hay mucha gente que sí, ajá, acostumbra a hacer eso, pues, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí. Tengo. También. Reparten comidita. También. Ah, cuando nací Chonita. Repartieron comidita. Ah, puchica, ¿y qué dieron? También. Así,
Pepián. Eso. Ah, es que esta, si se me olvidó el nombre, eso es Pepián, ¿verdad? Pepián. Sí, pues porque el otro es Chojín. Chojín. Yo confundo los dos, Pepián con Chojín, pero no es lo mismo. Ajá, yo de res. Ajá, el Chojín es de res, pero sí, es cierto. Tiene más pisco. Y lleva whiskilito también. Y el Pepián, este es el Pepián. El Pepián, yo. Pero el Pepián, yo digo que queda más rico con chompipe, ¿verdad? No. O no se puede hacer con chompipe. Ah, sí, se puede. El chompipe también caro, 300 un chompipe, ¿verdad? Está caro, ¿verdad? Algo así, ajá. Antes estaba 2.50, todavía estoy hablando hace como 2 años, 3 años. Ahora, aquí, el doble está. Ah, gran pucha, no trae cuenta con un chompipe. No, yo no le saca nada a uno. Sí. Pues es rico. Pucha, o sea, que comiste pepián licuado, chonita. ¡Ay! 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 ¡La Pepsi! Ya, ¡eso, el gas! Ah, ¡qué agusticidad! ¿Sí? Eso sí pasa, ya. ¡Ay, ya te rescolgado! ¡Se ríe la chonita! ¡Rescolgado! ¡Le gusta la Pepsi! ¡Le gusta! Me gusta la Pepsi. La Coca es más rica, hombre. La Coca-Cola es más rica. Si van a hacer daño, tomen Coca. Si se van a hacer daño, tomen Coca, no Pepsi. Hace daño con elegancia. Hace daño con elegancia. No, yo no tomo la Pepsi ni la Coca. No, no tomo, no le gusta la gaseosa. O sea que me gusta, pero como me han enfermado. Ajá. Cuando hace 3 años, todavía me dije el doctor que no tomaba la Pepsi ni de sabor, ¿verdad? Uh-huh. Que es un día me regalaron, la no sé, la compra, me regalaron. Y como que sabe que uno se siente. Y me tomé en vaso, ojalá que de Coca-Cola, es de sabor, es no sé, tomé en vaso. A ratito me sentía que mi así. Corazón va a acelerar. Le aceleró. Ah, sí. La presión le... Tal vez por el gas, ¿verdad? Digo yo. Por el tema... Ya, nunca tomo. Dos platos le salen enteros de la licuadora cuando se la llena. Así cuando le echo más. ¡Ay, santo Dios! Son dos platos. Dos platos. Jesús, si comes bastante chonita. Si ahorita se terminó la tazona de comida, ¿ve? Y todavía le echó otro poquito, otro resto. Ajá, de lo que había sobrado la licuadora, le echó otro resto. Sí. ¡Comes bastante! Para su huevito, así como le digo, pero el huevo lo hago con fideíto y sopita. Y lo voy a licuar, así como lo hizo ahorita, ¿ves? Le lleno el platillo, sale blanco. Así es, para solita. Sí. Así como lo hizo ahorita. Malitos con tomate. Ah, leche tomate. Leche, un tomate a ver. Ah, bueno. Asadito. O sea que sí, se no, pero vamos a que sí le, tomatía, ¿sí? le asa su tomatito, sí, el tamalillo y lo saco y lo echo, le eché sus 4 tamalitos, le eché su Dos le salió. Ah, 2 tazas le salieron. Ah, sí. ¡Hala, eso desayunaste, chonita! Sí, pero le digo, no llore, le digo yo, porque de verdad que yo le doy su comidita, ¿sí? Yo no, o sea, a veces... desayuna y, por ejemplo, que desayune después. Tempranito, ajá. Después ya le da leche, su Nestum. Ajá, ya comió los tamalitos, le di la encaparina, 2 vasos de esa encaparina, mira. Está grande ese vaso. Sí, está grande. ¡Santo Dios, chona! Su mecha está grande de vasos. 2 vasos tiene, o sea que tiene 2 tazos de esas de tamalitos y 2 vasos de encaparina. ¿Y solo encaparina le tomó hoy? Solo encaparina, porque solo encaparina costó. Ah. Porque como leche pedí conseguir, pero ya no había. Sí, pues es cierto. Ajá, vamos a ver ahorita el tema de los vidrios. Le vamos a traer esta semana para traerle su lechita, su chonita, su enchuri, también su Nestum. Compota si ya no tiene, ¿va? No, nada, no tiene. Ah, bueno, entonces vamos a traerle esas cositas a chonita para que tenga. Tenemos nuestro frijol, fideíto, tenemos más 3 libras. Ah. Nuestro espaguete y nuestro arroz también tenemos. Ah, va, está bien. Entonces, sí, de todas formas vamos a traerle. Y ahorita después de que almuerza ya no le pide nada más. Bien, pide cualquier que lo haga licuando su poca torre. Su mecha de sushi. Ahí tiene su botella todo el de sushi, güey. Se toma todavía la torre de sushi. Ahorita al ratito, pues, ¿no? Sí, lo quiere. Si ella lo mira y lo quiere ya. Y yo le digo al mundo. Todo lo que mira. Se ríe la chelita.
Por eso yo le digo a veces, ¿verdad? Que porque yo veo, ¿verdad? Ella come, pero no, no recupera su cuerpo. Porque así come, sí, come bastante. Yo. Sí, come, pues, ajá, come bastante, pero poquito a poquito, eso, lo importante es de que comas. Por eso yo le dije que no llore, porque bueno, tal vez la lloradera es que le hace a ella. Sí, pues. Sí, cabrón. Ajá. Porque usted va a llorar, entonces se bilea y caen los alimentos, no le cae. ¿Hoy? ¿Salud? Ahora le digo yo. ¿Salud? Ajá, sí, digo yo, pero así le digo yo a ella. Entonces, ahora hacemos su comida, le damos, yo la mantengo. Por eso ahorita ve, hay veces que... Sí, es que es lo que te digo, ella rechina mucho los dientes. Ajá. Ajá, por lo mismo, el mismo problema, ella rechina mucho sus dientecitos, ajá, por los nervios. ¿Ve? La cosita sí, pero sí. Ah, chanita. Ah, bueno, y de ahí la cena. ¿Y qué le da de cena? Las 7 cenas. A ver si, ¿qué le voy a dar? A ver qué ha cocido yo, qué he preparado. Le digo. Ah, bueno, sí, pues le va. Yo le digo, comió bien para el almuerzo, le digo yo, ¿verdad? Mejor solo su atol. Y cuando tenía un vaso de leche y ya estuve, le digo, mañana temprano va a comer, le digo así. Así como ve que lo hizo el pan. Si yo quiere pan, ¿verdad? Si yo le compro en su pan, dos pan, también en la licuadora. Ajá. Porque como no, no puede como antes. Pues, la vez pasada le trajimos lo... Creo que galletas. ¿Sí? Ah, las galletitas, se las comió. Sí, sí. Pero la galletita, ajá, eso es lo que se dio cuenta, que a la hora de remojarla en café, se aguada, bastante, queda bien aguadita. Pásalo, sí, se la pudo tragar. Sí, pues, porque... Ajá, remojada, sí, exacto. O sea, sí, porque ya fue cuando ella estaba... Sí, y es bien rica esa galletita con café, es rica. Ajá, y cuando uno la sumerge, o sea, la remoja... se aguada, así rapidito se aguada, ajá. En menos de 5 segundos sí, se aguada. Entonces ya en el cafecito pues ya le queda, ya sin necesidad de licuarla pues ya le queda. Yo me enojo porque ya se fue. Sí, me pasó una vez, porque ahora me puse a meterme en la boca y yo cuando fun, se hacen dos esa cosa. Galleta más, esto digo de volada. También rica. Ah, pero sí se las comió, qué bueno. Claro, mojaditos con café. Y las otras, creo que le trajimos otras. Es el que trajeron gama y el otro... Una de mantequilla. Ajá. Ajá. Esas le gustaron, sí se las comió. También. Para poder traerle nuevamente galleta para que coma. Ajá. Le gusta todo. Ajá. Lo bueno que se lo come. Ajá. Lo bueno que se lo come su chanita. Sí. Ahí lo puede comer, lo puede tragar también, es lo bueno. Sí, exacto. Qué bueno. Qué bueno, me alegra que esté. Que esté bien, chonita, ahorita, puchi, re bien, comiendo re bien, chonita. Comiendo re bien. Ajá. Chonita, pero bueno, vamos a ver el tema de sus víveres, doña Micaela. Te vamos a traer esta semana, ya llevamos ahí qué es lo que le hace falta. Y también con los pañalitos, porque es necesario pañalitos para la chonita, ¿verdad? A ver, traerle pañales también, vamos a ver. Le juntamos para pañales, porque si ya no tiene, pues ya se le terminaron. Sí, de los seis paquetes que le, prácticamente esos seis paquetes le duraron un mes, ¿verdad? Sí, o más. Ajá, es que yo no recuerdo. Más, tal vez más. Sí, ¿verdad? Más de un mes, ¿verdad? Más o menos. Medio, por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero le duran casi, o sea, más un poquito más del mes. ¿Verdad? Lo importante es que tiene ahí para ponerle, pues, ajá, para un mes, ¿verdad? Cuando se le trae. Entonces vamos a ver ahorita. Vamos a salir. Ajá. No, ve ahorita diciendo los niños porque lo conocen. Porque son mis sobrinos. Ajá. Y son así como hacen con sus anitas. A veces se vienen con sus anitas. Si ellos están comiendo galletitas, se los dan, ¿verdad? A veces le han dado dulce, ¿vale? Tienen el tiempo, ¿verdad? Ay, Dios mío, ajá, hay que tener cuidado. No son niños. Ajá, sí, no son niños, ajá. No piensen cómo está ella. Ella no lo va a tragar. Ay, chonita contenta con el dulce. Ay, tremenda, feliz que le estén dando. Los niños que están pensando de mí. Ajá. Oye, pues ellos ya entienden bien la idea. Sí, pues, ajá. Los finales, que hay que visitarlo. Y usted, tía, ¿no? Como no le dicen Wilmer, no le dicen Peloncito, le dicen Pelón. Tía, no va a ir a ver a Pelón en el cementerio, tía. Así, primeramente, Dios, voy a ir, le digo yo, ¿verdad? Ay, me lleva, tía, que se está haciendo aquí como ajá. Que está en la escuela. Ajá, él siempre así. Se va a ir, yo me voy con usted, tía. Yo tengo que ir a ver a Pelón.
Sí, pues, es que sí, o sea, con el tema ahorita del primero de noviembre, sí, ¿va? Que sí, pues, ajá, de ver el tema de esos los difuntos, ¿va? Sí, pues, es cierto. Y dice que nos vamos a llevar. ¿Qué dice Chanita? Oh, a Chanita, ajá. Chanita. ¿Vas a ir, Chanita? Chanita feliz afuera. Lo bueno es que sí le comió bien, le tomó bien su... su agüita, bueno, porque Pepsi, pero no le va a estar dando mucho. No, yo no le doy mucho, solo poquito. Igual ya vamos a... ajá, vamos a ver de qué manera, pues, le traemos lo que es su, su leche, sus víveres también, sus pañales, como usted lo había dicho. Al igual, cualquier persona, pues, que quisiera colaborar, en caso de Susanita, pues, para los pañales, víveres, sus huevos, pues, como huevos, leche, sus compotas, su ensure, pues, se lo vamos a estar agradeciendo. La verdad que pues Susanita es una de las personas que ella pues no dice no nunca, ella se lo come, pues doña Micaela pues se lo prepara bien. Ustedes se dieron cuenta cómo se lo preparó, pues licuado todo y pues qué bonito que Susanita pues sí se lo come. Poco a poco se va a ir recuperando. Sí, primeramente Dios, ¿verdad? Sí te digo yo, ya se va a recuperar, así va a estar comiéndola, se va a recuperar porque de buenos tiempos ya no quería comer. O sea, no es que ella quería comer, ajá, pero él cuando tragaba, ahí se está la comida. Sí, pues, y ahora pero usted como licuadito. Vieron ahorita de verdad, usted lo vieron que ya come un poquito más. Ajá, todo licuadito, pero como decimos, al igual cualquier persona que quiere apoyar a Susanita, pueden comunicarse con nosotros al número que le va a aparecer en pantalla. No olviden siempre suscribirse al canal, seguirnos en todas las redes sociales y hasta la próxima. Adiós, Susanita. Adiós, Susanita. Besito, los quiero mucho. Besito. Los quiero mucho. Qué linda.